En ejecución de las estrategias institucionales de convivencia y seguridad ciudadana realizadas por el personal que conforma el cuadrante 3 de la Policía de Estación San Gil, siendo las nueve y treinta de la noche en la carrera 17 con calle 12, barrio Portal de la Cruz, se logra la captura en flagrancia de un ciudadano de 19 años de edad a quien se le halló en su poder un celular de marca Avio avaluado en 400 mil pesos, el cual al verificar en el sistema de registro terminal móvil, este aparece como hurtado desde el día 27 de septiembre del 2015. El equipo móvil y el ciudadano fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación. Eh, por el delito de receptación, un ciudadano que portaba un celular, el cual aparecía como hurtado, tenía denuncio como tal y pues no se dio explicación clara ni lógica por qué lo portaba. De allí, pues, eh, se deriva la actividad preventiva que está desarrollando la institución policial para evitar eh, que los ciudadanos caigan en este delito, teniendo en cuenta que eh, el ciudadano es el que infringe la norma en el momento de comprar un celular hurtado. Hay que ser precavidos en eso. La Policía Nacional invita, así como cuando un ciudadano va a comprar un automóvil, un vehículo, una moto, se dirigen a las unidades de la SIGIN para verificar su estado de legalidad, lo mismo lo hagan con los celulares. Nosotros acá, en la estación de policía y con las unidades de la SIGIN, podemos verificar si el celular eh, fue... Eh, producto de algún robo o está legalmente adquirido. Igualmente el comandante de la policía en San Gil da la información de que el personal que conforma el cuadrante 4, siendo las nueve y cincuenta y cinco de la noche del pasado domingo primero de mayo, en el kilómetro 1 vía San Gil Socorro, se logra la captura en flagrancia de un ciudadano de cuarenta y siete años de edad, quien se transportaba en un bus de servicio público intermunicipal. El cual se acerca a la cabina del conductor y sin medir palabra alguna lo agrede físicamente, poniendo en riesgo la vida del conductor y los demás pasajeros que iban en el bus. Tras una maniobra para evitar un accidente, el conductor para el vehículo y al bajarse del mismo, su agresor le causa daños al vidrio panorámico del bus. El ciudadano fue dejado a disposición de autoridad competente por el delito de lesiones personales y daño en bien ajeno. Se realizaron algunas actividades operativas, como la captura... Eh del de día de anoche, una persona que en un, en un bus de servicio público, de servicio intermunicipal, agredió eh, al conductor del mismo en el sector de terminal e inmediatamente se informó a la policía del cuadrante, la cual realiza la captura en flagrancia a este sujeto y está siendo puesto a disposición de autoridad competente en, este, en estos instantes. ¿Por qué se la al parecer la persona se encontraba en estado de embriaguez y fue un acto de intolerancia. De esta persona con el señor conductor del bus. También dañó unos elementos del bus y también fue capturado por el delito de daño en Bien Ajeno. En horas de la mañana de este lunes 2 de mayo se acercó un ciudadano a la estación de policía San Gil, quien manifestó que en la noche anterior había dejado su motocicleta en las afueras de su casa y en el día de hoy no la encuentra en el lugar. De inmediatamente la policía con las unidades de la SIGIN inicia la búsqueda de la motocicleta. En este momento estamos en esa misionalidad. Es una motocicleta de RX 115 color negra, Yamaha, y estamos invitando a los ciudadanos que alguien que tenga conocimiento del paradero de esta motocicleta o quien sepa quién eh, hubiese sacado esta moto de este sitio, pues inmediatamente informarnos para eh, nosotros actuar y dar la recuperación con este elemento. Se hacen las respectivas recomendaciones por parte de la policía para evitar estos casos de hurtos. En primer lugar, no dejar los vehículos en lugares de poca iluminación, utilizar sistemas de bloqueo y tratar en lo posible en las horas nocturnas guardar en parqueaderos o al interior de las casas, evitando así ser víctimas de la delincuencia en San Gil.